Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a... Sí, voy a usar otro repelente. Vamos a continuar aquí en Pokémon Ultrasol 12... no, Ultrasol no, el Luna es este. En Luna 12 Lock, aquí. Vamos a evitar a todos los Pokémon que podamos. Con esta ya peleé. Vale, me estoy liando yo solito aquí en este laberinto. Pero bueno, por aquí no se salía. Joder, otro. Voy a gastar al final todos los repelentes, pero bueno, con tal de salir. Ahora había que ir al resor Hanohano. Ah, bueno, si puedo ir volando, que no sé qué hago andando. Vale, tengo que ir aquí. Y lo más cerca pues es esto. Ahí está, vamos volando en Charizard, que es más rápido. Es un medio muy rápido. Y vamos directamente por aquí. Ahora no voy a usar repelentes, ya no merece la pena. Y ya estoy en el resor Hanohano. Voy a hablar con este que me creo que me daba algo, no sé si me daba una MT. El señor Picalfo Chuscatinos no se toma unas vacaciones desde hace 3 años. Por favor, olvida que es un artista famoso y trátalo como a cualquier otro Pikachu. Vale, no dice nada más. No sé por qué recordaba que me daba algo, pero ya veo que no. ¿Cómo me gustaría meterme en el pico de un Pilipper y que me llevara por ahí volando? Si yo fuera Pilipper, te llevaría volando, pero como lo soy, pero como no lo soy, te jodes y vas andando. ¡Hala! ¡Mira cómo vuela Pilipper! ¿Ese Pilipper es salvaje o es de alguien que se hospeda en el hotel? Ni idea. A ver qué más había por aquí. Algo tiene que haber. Ah, sí, aquí estaba la playa donde se podía hacer el juego este, bueno, minijuego de los Pyukumuku. De recoger Pyukumuku, creo que era. O de lanzarlos al agua. No sé, algo así era. Pero bueno, vamos a seguir con la historia. ¡Hete aquí por fin! ¡Ah! Pero debes disculparme. No me he presentado como es debido. Me llamo... señor Barnes. Digo, Fabio. Como te dije, hay algo maravilloso que quiero mostrarte. El Paraíso Aether. Como su propio nombre indica, el Paraíso Aether es un lugar de ensueño para los Pokémon que flota plácidamente en el mar. Una isla artificial construida para preservar a los Pokémon. No dudo que estarás impaciente por visitarla. Pues como lo prometido es deuda para todo adulto responsable que se precie de serlo, te acompañaré hasta allí. ¿Quieres ir, verdad? Bien, en tal caso, acompáñame, por favor. El Paraíso Aether te dejará con la boca abierta. ¡Esperad! ¡Yo también quiero ir! Vaya, la ilustre Mayla en persona nos honra con su exquisita presencia. Yo siempre cuido de los visitantes que hacen el recorrido insular cuando pasan por mi isla. Son mis pequeñines, como si fueran mis propios hijos. Vosotros dos, escuchadme bien. Vuestro mayor rival siempre seréis vosotros mismos. Y vuestros mayores aliados siempre serán vuestros Pokémon. ¿Qué va a hacer usted, profesor? Yo tengo bastantes historias de las que encargarme. Id vosotros por mí a ver toda esa tecnología que tienen en la Fundación Aether y luego me contáis. Venga, nos vemos en la próxima isla, que debería ser... ¡Hula, hula! Te esperaré en el parque de Mali. ¡Hala! ¡Adiós, isla de Akala! Total, podemos volver siempre que queramos, ¿verdad? Muy bien, pues, surquemos los mares a lo largo y lo ancho a bordo de un gigantesco navío. Bueno, vale, en un ferry. Ahí está, el ferry de la Fundación Aether. ¿No te parece increíble que este trozo de metal pueda flotar en el mar?
Pues todo es porque los Pokémon lo sostienen, ¿a que no lo sabías, Sol? ¿En serio? ¡Qué risa si fuera verdad, ¿no? ¡Ay, qué ganas de llegar al Paraíso Aether! ¡Debe de ser una chulada de sitio! Este siempre con la misma cara. Creo que no... que no cambia de cara en todo el juego. Es gracioso, pero real. Ahí está, Paraíso Aether. Hay un montón de Pokémon por aquí. Aquí estamos. Bienvenidos al Paraíso Aether. Ahí está Sudobudo y Yangus. Se los llevan para cocinarlos. No, pero ojalá. Bueno, no, tampoco es plan de comerse a los Pokémon. ¿O sí? No sé, un Magikarp a la parrilla igual está bueno. Nuestra fundación ha creado estas magníficas instalaciones con el único propósito de proteger a los Pokémon. No hemos escatimado en gastos a la hora de equiparlas con la tecnología más puntera. En el nivel inferior, nuestros ingenieros están desarrollando nuevos tipos de Pokéballs. Todo con el fin de velar por la seguridad y la conservación de los Pokémon, claro está. Por otro lado, está prohibido usar las Pokéballs dentro de las instalaciones. Emitimos una radiofrecuencia especial que impide su funcionamiento. Ahí está... ¿Señor Fabio? Vamos a ver, ¿pero qué significa esto? Dirígete a mí con corrección y usa el tratamiento que merezco, que se note mi grandeza. De acuerdo, señor director Fabio. Bueno, he de irme. Tengo una audiencia con la presidenta para hablar de la conservación de los Pokémon de Akala. Encárgate de los chicos, que lo vean todo bien y luego que vayan a conocer a la presidenta. Bienvenido a Solitilo, me llamo Cira. Es un placer. ¡Hala! ¿Cómo es que nos conoces? Nuestros empleados nos informan de todo lo que sucede en Akala. Por ejemplo, sabemos que ayudaste a proteger a los Pokémon que viven allí, Tilo. Te lo agradecemos de todo corazón. ¿Me acompañáis a la entrada principal que está arriba? Sí. No hay más remedio porque la historia me obliga, así que habrá que ir para allí. Pulsamos el botón y... ¡puf! Ahora explota. No. Esta es la entrada principal. En el mostrador de recepción pueden ocuparse de curar a vuestros Pokémon si así lo deseáis. Qué monos. Si los dos estáis haciendo el recorrido insular para convertiros en campeones, eso significa que tenéis 11 años, ¿verdad? Bueno, realmente yo tengo 25, pero le voy a decir que lo sabe todo. Al cumplir los 11 años, cualquier niño que quiera puede emprender el recorrido insular. Yo lo hago porque quiero vencer a mi Yayo algún día, pero es que es súper fuerte. Sí, bueno, supongo que es tan buen motivo como cualquier otro. Son muchos los niños que deciden dejar atrás a su familia para emprender una gran aventura, aunque por suerte no están solos, ya que los Pokémon pasan a ser su nueva familia. Pero basta ya de cháchara, chicos. Vamos arriba y os enseño el resto de las instalaciones. ¡Sujetaos! Y ya estamos arriba del todo. En la reserva natural. Les, rec-
Les recordamos que el Paraíso Éder es un área de conservación de los Pokémon. Por esta razón, el uso de Pokéballs está prohibido dentro de las instalaciones. ¿Esto es la reserva protegida? ¡Cómo mola! Sí, esta es una zona de refugio para los Pokémon que han sido atacados por el Team Skull. Y también nos encargamos de algunas especies en peligro de extinción. Por ejemplo, la población de Corsola se ha reducido drásticamente en los últimos años por ser una presa fácil de los Toxapex. Dejadme que consulte su entrada en mi Pokédex. Mira lo que majo. Toxapex. Se arrastra por el lecho marino con sus 12 extremidades. Deja siempre una estela de restos de Corsola por donde pasa. Mi yayo siempre dice que la naturaleza también tiene su lado cruel. Pero, ¿la Fundación Éder puede proteger a todos los Pokémon? Obviamente eso es imposible. Lo que intentamos es preservar el equilibrio natural. Aunque es difícil juzgar hasta qué punto es aceptable la intervención humana. La Fundación Éder es una pasada. Aunque no acabo de entender una cosa. ¿Por qué se ha instalado en un sitio como Alola? La verdad es que yo tampoco sé exactamente por qué nuestra presidenta tomó esa decisión. A menudo cuesta saber lo que tiene en mente. Es una mujer inescrutable. Hablando de la presidenta, creo que ahora mismo se encuentra en la reserva. Si queréis, podéis ir a saludarla. Perfecto. Vamos a saludarla. ¿No quieres ir a hablar con la presidenta? Debe de estar en algún sitio por aquí. Vale, esta zona no tiene mapa, pero más o menos sé por dónde es. Vamos a hablar con este. La forma regional suena un poco complicado, pero intenta verlo de esta manera. Cuando vas al sur, la gente suele estar bastante más bronceada, ¿verdad? Sí. Y no sigues hablando, así que vale. Bueno. Vamos directamente a ver a Saminamina. Waka waka, Mis adorados Pokémon, yo os protegeré. Cuidaré de vosotros con un amor más intenso del que hayáis conocido jamás. Vaya. Ahí está. Sol, Tilo, bienvenidos al Paraíso Éder, la isla privada de la Fundación Éder. Me llamo Samina y soy la presidenta de la fundación. Es un placer conoceros. En el mundo hay todo tipo de personas. Hay gente como vosotros que hace el recorrido insular para conocer mejor a los Pokémon. Pero también hay humanos horribles que los explotan por dinero y les hacen daño solamente para satisfacer sus propias razones egoístas. Y por esa razón he decidido ser yo la madre amorosa que colmara de afecto a esos pobres y desvalidos Pokémon. Acogeré en mi seno a cualquier Pokémon, aunque provenga de las regiones más lejanas a Alola. Samina, es usted impresionante, y eso que aún es muy joven. ¡Ay, Tilo Ricura! Yo ya tengo más de 40 años. ¡Ah, ya! Momento, ¿qué? ¿Cuántos años ha dicho? Un vestuario adecuado puede obrar maravillas. Es cuestión de saber elegir. Y está claro que necesitáis ayuda en ese aspecto. Un día de estos os escogeré unos modelitos para que podáis ir bien elegantes. Esto no estará sugiriendo que nos pongamos ropa como la suya, ¿verdad? Eso solo le podría quedar bien a Lilia. Qué cara ha puesto. No tenéis de qué preocuparos. Limitaos a hacer lo que os digo y todo irá bien. Si queréis ser felices de verdad, debéis hacer caso siempre de lo que os dicen los adultos. Ah, es verdad que ahora venía... momento tenso. e interesante. Este temblor parece que viene del sótano, ¿verdad? Ahí está el ultraumbral. Y ahí salen y Lego. (Risa)
Vale, este es un combate complicadillo, creo recordar. Aunque no había que cargarse al Nihilego, pero era complicadillo. ¿Acaso vienes desde otro mundo? Samina, no se acerque, hay algo raro en ese Pokémon. Pobre criatura. Vale, yo no he visto jamás a un Pokémon como ese. ¿En serio vamos a luchar contra eso? Pues sí, no queda otra. Vale. Diglett es tipo tierra y acero, vale. Entonces, los ataques de tipo veneno de Nihilego no deberían de quitarle demasiado. Así que vamos con Diglett en primer lugar. Es... Ahí está. Se envuelve en un aura que aumenta mucho su defensa, vale. Diglett creo que no tiene ningún ataque especial. Vale, le saco 4 niveles, así que esto debería ser fácil. Voy a empezar con excavar. Sí, pues para no ser muy eficaz ya le quita bastante poco. O sea, bastante. Ah, me ha hecho retroceder, qué guay. Vale, ahora ataco primero yo. Y excavar, a ver cuánto le quita. Toma. Psicohonda. Vale, voy a cambiar. Y yo creo que de un martillazo me lo puedo cargar. Vale, golpe cabeza, no me quita prácticamente nada, vale. Martillazo y adiós. Vale, perfecto. Bien, ha subido al 32, ahora evolucionará. Perfecto. Ahí está, Diglett evolucionando. Vamos a dejarle que evolucione a Dugtrio Alola. Un Pokémon interesante. Ahí está. Con esa melena alocada que tiene mi nene. Vale, vamos a ver qué dice de Diglett, o sea, de Dugtrio. Increíble, ha registrado todos los Pokémon de una misma página de la Pokédex. Dugtrio, el Pokémon topo en Alola, son Pokémon muy importantes porque se piensa que son encarnaciones de las divinidades de la Tierra. Vale, bucle arena. Bucle arena, ¿y qué le podemos quitar? Bucle arena tenía 35 de potencia. Bueno, no. Aunque le tenga varios turnos ahí, no merece la pena. Conservar movimientos antiguos. Y Nihilego desaparece. Adiós, Nihilego. Ha desaparecido. Lo sabía. Necesito ese Pokémon. He de recuperarlo a toda costa. ¿Eh? ¿Ha dicho algo, señorita Samina? Esa criatura era un ultraente, no cabe duda alguna. Procede de una dimensión desconocida que conecta con nuestro mundo a través de un ultraumbral. Parecía estar sufriendo por encontrarse en un lugar desconocido.
Pobre criatura, no puedo permitir que un ser tan hermoso lo pase mal. He de ayudarlo y darle mi amor. Muchas gracias por vuestra ayuda, jovencitos. Mira, estos chicos están realizando el recorrido insular, ¿no es cierto? Asegúrate de que llegan a la siguiente isla, haz el favor. Ah, como usted mande, señorita. Yo voy a comprobar que los preciados Pokémon que estamos protegiendo estén todos bien. Luego hablaré con Fabio para que me explique qué es lo que ha ocurrido en el sótano. Además, debo preparar a la Fundación para emprender nuestra más importante misión, la conservación de los ultraentes. De acuerdo, os acompañaré hasta el transporte que os llevará a Ulaula. Tilo siempre despidiendo, ahí haciendo esos aspavientos y con los ojos cerrados. No pensé que llegaría a ver un ultraumbral en mi vida. Tengo que contárselo a la profesora Pimpinela cuando vuelva a verla. Aún no tengo claro si deberíamos describirlo como un accidente, pero de momento, si os referís al hecho de este modo, os lo agradeceré. Bien, me alegro de haberos conocido. Por favor, aceptad esto como recuerdo de vuestra visita. Son solo una malasada y una MT, pero espero que os vengan bien. ¡Genial! ¡Una malasada, Maxi! ¡Gracias! Son realmente exquisitas y si las compartes saben aún mejor. Así es, las comidas saben mejor compartidas con amigos y familiares. Y para ti tengo esta MT que se llama Psíquico Sol. Bien. A ver si alguien del equipo lo puede aprender. Estaría guay y tal. Os deseo de todo corazón un recorrido insular lleno de aventuras maravillosas. Creo que le he cambiado 5 o 6 veces de voz a esta Cira, pero bueno. Muchas gracias, señorita Cira. Uf. El corazón todavía me va a 100 por hora. El ultraumbral y los ultraentes, todo eso existe de verdad. El mundo es tan grande y tiene tantas sorpresas. Y ahora nos espera una nueva isla, seguro que va a ser una pasada. Mejor aprovechemos para comer antes de llegar, ¿no? Ahí zampando una malasada. ¿Quieres un poco de mi malasada? Nada, no le da ni un poquito. Ah, me la he zampado entera, qué buena estaba. Y la malasada también. Y ahí está. Pedazo recorrido que hemos hecho, ¿eh? Para llegar hasta el puerto de Ciudad Cantay, creo que era. Ahí está la torre de Yoto. Bueno, estilo Yoto. Ahí está la ciudad. Desde luego, Alola tiene unas ciudades preciosas. ¡Tierra a la vista! ¡Qué bien sienta volver a pisar tierra firme! Ulaula es muy diferente al resto de las islas, ¿no te parece? Tengo una idea, Sol. Vamos a echar un combate. ¿Ahora? Es que quiero que mis Pokémon puedan respirar un poco de este aire nuevo. Venga, a ti también te vendrá bien. Bueno, pues hacemos el combate contra Tilo y terminamos el episodio por aquí. A ver, no me acordaba de este combate. Vale, ahora tiene un Raichu Alola. Vamos aquí con Ductrio, que le voy a meter un Excavar que se va a cagar. Psíquico no me debería quitar mucho. Vale, a ver cuánto le quito con el excavar. Ah, vale, entero, perfecto.
Torracat. Ahora sí que hay que cambiar. Vamos con Ardientillo, que le tengo ahí un poco olvidado. Vale, venga. El poder Z, ¿cuál tengo? Ah, el de fuego, nada. Voy con Tumbarrocas. Vale, le quita poco. Y yo no me lo cargo, pero bueno. Vamos ahora con otro Tumbarrocas. Y hasta luego, Torracat. Fácil y sencillo. Vale, sube de nivel. Perfecto. Y Lifeón. Pues nada, seguimos. Y yo creo que de calcinación me lo cargo. Vale, un ataque rápido que no quita mucho. Perfecto. Y calcinación. Ah, pues no lo mata. Venga, pues voy a terminar rapidito con un movimiento Z, hecatombe pírica. Vale, si este no me puede hacer nada. Ahí está, Ardientillo se vuelve en un halo de poder Z. Ardientillo despliega toda su fuerza para ejecutar un movimiento Z, hecatombe pírica. Y hasta... Ah, pues no, no me lo he cargado. Vaya por Dios. Vamos con calcinación y hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Solo tiene ataque rápido o qué? Menuda defensa que tenía el Lifeón este, madre mía. Topillo al 33. Arroba al 32. Y Tilo ha perdido. ¡Oh! Esta lucha casi me deja sin aliento. ¡Uf! Con este combate me he quedado sin aliento. Necesito un respiro. Hay que reunirse con el profesor. Era en el parque de Malí o algo así, ¿no? ¿Por qué habrá querido quedar allí, precisamente? Bueno, enseguida lo sabremos. Sí, en el próximo episodio... vale, Rotom, gracias por interrumpirme. Ya hemos llegado a Ula Ula, no olvides echar un vistazo a la nueva Pokédex insular. Espero que captures muchos y muy variados e interesantes Pokémon por aquí, de ti depende. El parque de Malí, ¿qué tipo de lugar será? Pues eso lo sabremos en el próximo episodio. Vale, ahora antes de terminar el episodio voy a hacer el sorteito, a ver que encienda la luz. Voy a echar el dado y a ver a cuál me toca pasarme a la otra versión. Vale, aquí tenemos el dadito. Aquí tengo, joder, tengo aquí un montón de cosas por aquí encima, pero bueno. Vale, ha salido un 5, así que el Pokémon en la posición 5. Sí, tengo aquí la otra 3DS. Y la Switch también está cargando ahora mismo. Vale, voy a dejarme de tonterías y vamos a ver el Pokémon en la posición 5, que es Tenacitas. Vale, pues nada, Tenacitas habrá que mandarlo a la otra versión. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado, podéis likearlo si queréis, si no queréis no, y nos vemos en el próximo. Hasta la siguiente, adiós.